hicimos el cálculo ayer, señores, al fin de semana, faltan 426 días para las elecciones, 425 hoy. O sea que antes de las elecciones presidenciales hay 61 fines de semana. Y sí, el doctor Fernández va a dedicar cada sábado y cada domingo a degustar lo que son esos manjares criollos tan propios de las personas más desposeídas. Va a tener que comerse 122 platos de chicharrones, domplines, habichuelas con dulce, mango con huevo y todas esas cosas que ustedes van a ver. Vamos a ver. Creo que al doctor Fernández hay que irle recomendando un gastro. ¿Tú no crees? No, pero eso fue el sábado. Eso no va a comer más nada por ahí. Bueno, deja que le den la habichuela con dulce. Soplan los vientos. Bueno, vamos entonces a decirles que Federico Antumbaya anunció que el 50% de los cargos en el gobierno reformista van a ser ocupados por mujeres. Federico Antumbaya anunció en Santiago que el 50% de los cargos de la administración pública en un gobierno que esté a cargo del Partido Reformista serán desempeñados por mujeres. Sostuvo en este sentido que las mujeres serán protagonistas de primer orden, como lo fueron en los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer. Anunció asimismo que en un futuro gobierno reformista, cualquier hombre, óigalo bien, cualquier hombre que ose golpear o asesinar a una mujer será tratado con todo el rigor y el peso de la ley. Creo que eso no debería ser en el gobierno reformista, sino en todos los gobiernos. Manifestó que para ello impulsarán reformas judiciales que sean necesarias, incluyendo el incremento de las penas contra todo hombre que abuse de una mujer, el ser más digno que existe sobre la tierra, según dice Federico Antumbaya. Ese acto masivo tuvo lugar en el Club Sameji con motivo del Día Internacional de la Mujer en Santiago. Ese club fue abarrotado de mujeres reformistas y Quique Antún estuvo acompañado de su esposa Lili de Antún y de altos dirigentes de la organización, entre ellos Víctor Bisonó, Ramón Rogelio Genao, José Enrique Suet, Rafaela Alburquerque, Máximo Castro Silverio, Marino Collante, Rafael Papito Cruz, Sara Nolasco, Petrusca Muñoz y otros más. Recordó que en el 66 el presidente Balaguer nombró mujeres al frente de todas las gobernaciones del país, dando un ejemplo de cuánto admiraba y valoraba el trabajo de la mujer dominicana. Quique Antún sostuvo que esto solo evidencia claramente que en toda la historia de la República Dominicana ningún partido de gobierno ha dado más participación y apoyo a la mujer que el Partido Reformista, emulando al maestro Balaguer. Dijo que quiere comprometerse en un solemne juramento a entregar el 50% de los cargos a las mujeres. Bien, señores, así van las cosas en cuanto a lo relacionado con la campaña política. Junior, ¿qué hay? ¿Cómo está todo? La campaña, la pre-campaña, la extra-campaña. La supra-campaña. Señores, pero, oye, faltan, tú sabes lo que es, 61 fines de semana. Y independientemente de lo que haga cada candidato en busca del favor popular, oye, es mucho lo que vamos a tener que aguantar. 61 fines de semana desde ahora de discolay, de tapones, de bandereo, y con tanta gente en la calle. Carlos, pero eso es normal que ocurra en República Dominicana. Tú sabes que si Danilo Medina acepta la reelección, ya eso baja de una vez. Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a luchar? No, pues tampoco puede ser así. No. Ahora, ciertamente que esta situación que se está viviendo, esta guerra, digamos, de interpretaciones, esta guerra que están librando los sectores que responden al doctor Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina en torno a si va o no va, y cómo Leonel arrecia, decía yo la semana pasada, un acto de bravuconería política, de salir al frente, de ya abiertamente estar promoviendo sus aspiraciones a la presidencia dentro de un entorno que todo el mundo entendía no le favorecía, pero parece que ubicó el momento preciso en que silenciaron o se cayó Quirino y ahora se habla de Leonel. Yo no sé qué pasó con el señor Quirino, si lo silenciaron o los medios lo sacaron. O si cobró.
o a lo mejor la deuda que estaba reclamando o llegaron fue cobrada. O un acuerdo de pago, como hacen algunos bancos. Todo eso es posible. Cierto que hasta que el presidente no se defina, en términos de si acepta o no acepta, por más revelaciones de intención de las supuestas reclamaciones que hace el pueblo dominicano para que se reelija el presidente Danilo Medina, vamos a estar en la incertidumbre. Yo reitero, los plazos se están agotando y el tiempo está pasando. Yo no sé qué gana el presidente con el silencio. Hay quienes dicen que eso es estratégico, pero lo cierto es que se están quemando cuantiosos recursos y tiempo que deberían estarse invirtiendo en otras cosas y no en eso. Si él va o no va, tiene ya que anunciarle su intención al país. Eso también baja las tensiones al interior de su partido, que no se puede negar que la temperatura está bastante alta, Carlos. Que cualquier cosita puede detonar en situaciones más conflictivas. Pero teniendo siempre en cuenta que ese partido está muy claro en lo que quiere: mantenerse en el poder. Sí, no, y Leonel supo entender el asunto. No solamente, hay gente que se atribuye a lo que es una respuesta a lo de Quirino, su salida así tan abrupta, tan al ruedo político, pero realmente a veces lo que se interpreta es que quizás él está viendo cómo la reelección, los aprestos de pedir la reelección del presidente Danilo Medina alcanzan tal intensidad que él tiene que, vamos a decir, como dicen, cercar el terreno por adelantado. Claro, el presidente cree mucho en los números. Y yo no creo que todos esos números que se están publicando sean producto de que el que compra manda, sino que ciertamente, yo no sé si es un 80%, pero el presidente Danilo Medina ha mantenido unos niveles de popularidad interesantes, que hacen reflexionar a cualquiera. Y si tú sumas esto con los niveles de descenso del expresidente, pues definitivamente tenía que hacer algo, sobre todo cuando él no está a favor de que el presidente actual tome la decisión de reelegirse. Y de hecho, temas tan importantes como ese no lo ha tratado el comité político, tampoco el comité central. No, claro. Es decir, se está jugando al tiempo. Es una carrera, parece al cansancio. Sí. Y mientras más se retarda esa decisión, menos posibilidades tiene el presidente, en caso de que esté interesado en ir, de materializar un proyecto reeleccionista en la República Dominicana. Esa es una realidad que hay que tener latente, y cada quien está jugando sus cartas. Cada quien está jugando sus cartas. Y evidentemente que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana tiene el sartén por el mango. No solo porque ahora se nos anuncia la actividad, sino que, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, de 21 o de 20 comités intermedios, dicen los promotores que 18 están apoyando al doctor Leonel Fernández. Que de 600 miembros del comité central, 312 están con el presidente, el doctor Leonel Fernández. Que de ciento cuántos diputados, de 90 y tantos diputados, sí, 60 y tantos están con él, pero los senadores más de la mitad. Todo parece indicar que ahora en el PLD todo se mide en función de la mayoría que usted tenga en los órganos de dirección, no solo del partido y del Estado. No solo eso, sino también que hay que exhibirlo, hay que demostrarlo, conchale, porque viene y dice de que, oye, no basta con decirlo, sino con mostrarlo también. Eso es una cosa que... Sí, el problema está, yo digo, esos recorridos y la cantidad de personas que participen en ellos nos rompen ojos ya. Aquí cualquiera, con logística, te mueve decenas de personas. Eso lo hemos vivido permanentemente. Cualquiera de esos tres partidos, vamos a decirle esos dos partidos, en fracción de día, te moviliza a miles de personas. La moviliza. Usted convoca, Hipólito convoca una actividad y van miles de personas. Eso entonces no puede ser, puro y simple,
una forma de medición de la fortaleza que usted tiene. No puede serlo únicamente. No. ¿Eh? ¿Usted sabe quién convocaba más personas que el doctor José Francisco Peña Gómez? Los resultados. Bueno, no, ¿eh? Imagínate. Sí, pero ahí tú sabes que se alegaron muchas cosas. Después, oye, Junior, pero también hay algo que yo quiero decirte. La gente hoy en día, yo creo que ya los mítines para mí como demostración de fuerza han perdido mucho, algo de lo que es su esencia original. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que quizás va a los mítines con algún tipo de incentivo, y tú sabes lo que yo te quiero decir, de que quizás algún dirigente zonal les ofrece algo para ellos asistir. Quizás a veces no necesariamente tiene que ser hasta comida, sino hasta dinero, puede ser a veces hasta alimento, hasta la oportunidad de tomarse un trago o de pasarse un rato compartiendo con gente en otro ambiente que no es el del barrio. Pero ya la gente entiende algo, Junior. La mayoría de la gente dice que los cuartos seguros de la política están durante la campaña. Nadie puede creer que, o sea, cada día son más las personas que desconfían de las promesas electorales, que son personas que quizás dicen que el dinero que se pueden ganar más seguro es el que se ganan. Estamos hablando de los dirigentes más bajos y de los miembros más de la base de las organizaciones. Son los que dicen que el dinerito que se reparte de la campaña es el único seguro. Después que ganan, no se sabe para dónde va el asunto. Ciertamente con esto no estamos disminuyendo el liderazgo del doctor Leonel Fernández. No se puede subestimar, pero tampoco se puede subestimar la inteligencia de la gente. No, claro. No se puede subestimar, porque hay quienes quieren esconder que los hechos que han estado muy cerca del expresidente entienden que no le ha afectado, y por eso tú ves que es para adelante que vamos, no importa lo que digan, todo eso es chéchera. Y yo creo que al final de la jornada vamos a ver si eso ha tenido efecto o no en la población dominicana, más allá de los recorridos, más allá de la cantidad de personas que puede estar acudiendo a los mítines, concentraciones, que en lo adelante, porque esto se dice que es calentando el brazo, que en lo adelante pueda convocar el expresidente. Carlos, yo no sé, yo te decía, ¿qué es lo que va a ofertarle el doctor Leonel Fernández a la población dominicana? ¿Qué le va a ofertar Hipólito Mejía? Hay una información del director de presupuesto, Luis Reyes, que da cuenta de que la República Dominicana, en los últimos 20 años, el salario real ha venido disminuyendo. Digo, es decir, el poder adquisitivo de lo que la gente realmente gana. Claro. En pocas palabras podemos decir, yo ahora puedo estar ganando más, pero en comparación con la situación económica de un tiempo atrás, yo adquiría más con lo que ganaba antes, aunque fuera menos. Que con lo que recibes hoy día. Y cuando te hablo entonces de desarrollo, de una nueva República Dominicana, de éxitos en materia económica, y que somos referencia por el constante crecimiento que hemos crecido, digo, bueno, aquí hay un problema. Aquí hay un problema muy serio. ¿Cómo es posible que a pesar de toda esa situación de crecimiento, los resultados, y eso es una crítica, a los que han gobernado los últimos 20 años? De hecho, el PLD va a tener 14. 14, ¿cierto? Sí. 16, excúsame. Tiene 14 actual, tiene 15 actualmente. 15 actualmente. 16 años. Y ese no es un logro que puede exhibir el PLD. No ha logrado crear las condiciones necesarias para que ese crecimiento económico haya impactado positivamente en los trabajadores y las trabajadoras dominicanas. Y al momento de usted hablar de desarrollo, ese es un aspecto capital. Por eso yo digo, una cosa es desarrollo y otra cosa es adelanto y modernización, que en la práctica lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana es eso, mucho adelanto, mucha modernización. Pero cuando hablamos de desarrollo, en la forma en como lo tiene concebido Naciones Unidas, que es un desarrollo integral, que mide lógicamente como eje fundamental
el bienestar de la gente, nosotros tenemos que decir, no, en República Dominicana eso no ha ocurrido. Y de hecho, los ejemplos que pone el licenciado Luis Reyes con relación a otros países de América Latina, donde la persona con su salario pueden retirarse, de una manera más o menos cómoda, adquirir los bienes y servicios que demandan, poder comprarse un carrito, una casa. En República Dominicana, la mayoría de los asalariados no pueden hacer eso. Entonces, ¿de qué desarrollo me hablan? ¿De qué éxito de las políticas económicas están hablando? Cuando eso no ha sido positivo para la mayoría de la población. Y yo me pregunto, ¿de qué ha servido entonces todo esto? ¿Se ha justificado históricamente los niveles de incentivo que el Estado ofrece al sector empresarial? Cuando no se ha generado ni empleo de calidad, ni salario digno. Porque ese incentivo al sector empresarial, yo digo que no se corresponde tampoco con lo que es una calidad en la producción industrial, ni con un incremento de las exportaciones, podríamos decir. Aquí dice que se exhorta mucho, se habla mucho de lo que es el fomento de la inversión extranjera. Pero que esa inversión extranjera, ¿a qué viene principalmente a hacer? El país lo que le ofrece a los inversionistas extranjeros, como, aunque se hable de mucho de estabilidad, de clima de inversión y todo lo demás, no nos vamos a hacer los tontos, señores. Lo principal que se ofrece aquí es mano de obra barata. Eso es lo principal que se ofrece. Y entonces, de ahí viene también lo que tú dices de los empleos que se generan, que no son empleos de calidad. Son empleos que básicamente no te sacan de la pobreza una gente. Son empleos que simplemente sirven para la supervivencia, que no está mal, pero que son, no tienen unas perspectivas quizás en el desarrollo humano que puedan proporcionar una ventaja exhibible, podemos decir. Esos son los temas que hay que tener presente en la República Dominicana al momento de evaluar una gestión. Por eso cuando hacíamos el programa especial de rendición de cuentas del presidente, observamos que el tema salarial quedó ausente. Quedó ausente. ¿Por qué? Casualidad. Mira, temas fundamentales no se abordaron. Y entonces usted me está hablando a mí de logros de la República Dominicana en materia económica. Son la misma oferta. Entonces, estos precandidatos tienen la misma estructura discursiva y propuestas. No hay nada nuevo en el ambiente. Y por eso es que la población dominicana debe votar. Es por eso. Porque nos estén dando cifras macroeconómicas que en la práctica no se refleja. Las evaluaciones que nos hacen, señores, la indigencia ha aumentado en República Dominicana. ¿Cómo se explica? Sí, recientemente ¿cómo se explica eso? Un estudio que decía que han caído más personas en la línea de la pobreza, es decir, que como creo que 1 millón de pobres, 1 millón ha bajado hacia la línea de la pobreza en cuestión de 2 años, me parece que dice. Pero entonces, en esa medida, la indigencia ha ido aumentando. Entonces, esos son los temas. La clase media también cada vez se ve más. Y yo creo que cualquier candidato debe estar buscando la forma de explicarle a la población cómo eso va a mejorar. Cómo eso va a mejorar. Porque yo creo que un ejercicio efectivo de la democracia implica necesariamente un bienestar del ser humano. Un bienestar del ser humano. Ese es el objetivo fundamental. Que la gente pueda ejercer eficazmente su derecho, pero también con que el Estado y la persona cumplan con sus deberes. Y las propuestas tienen que ir encaminadas siempre, no solo estar privilegiando determinados sectores de la sociedad, sino que en algún momento hay que romper esas reglas. Y no que aquellos no se beneficien, sino que los niveles de beneficio disminuyan para que haya un poco más de equilibrio y pueda garantizarse en algún momento eso que llamamos la paz social. Porque toda esta situación va a degenerar en algún momento en situaciones no deseadas, yo reitero. Va a degenerar en eso porque la gente se cansa. La gente se cansa en algún momento. Y lo cobra.
Eso es así. Y los ejemplos están ahí, en América Latina. Hay que tenerlo presente. Entonces, señores candidatos y precandidatos, vamos a pensar en la República Dominicana, no solo en el grupo que nos está incentivando, no solo en lo que tienen posibilidad de aportar para después cobrar, porque esa es otra, Carlos. Nadie aporta ni invierte en una campaña de manera gratuita. Es para que desde el poder se les resuelvan muchas cosas y les devuelvan las inversiones. Claro, y a veces sí. Te la piden tú estando fuera del poder, te la piden. Sí, ya tú te das cuenta. Hay casos de historia reciente. Mira, te quiero enseñar algo ya para una cosa precisamente. Mira, dime tú, ¿qué tú notas en esta foto? Ya tú ves, mira, ahí está, bueno, ok, Leonel comiendo dumpling, pero mira quién está ahí. El Jay Payán. Entonces, es uno de los, tú sabías que ese era uno de los símbolos característicos de la foto. Y mira, ya él, yo no sé si es por el tamaño, no sé por lo que será, pero siempre se aparece en la foto, déjame decirte. Tú lo vas a ver ahorita en otras imágenes, siempre. El Jay Payán, y que siempre todo el mundo, mientras él fue ministro de Deportes, siempre se le fue reconociendo esa cualidad que tenía de estar apareciendo siempre dentro de lo que eran los cuadros de las fotos que se mostraban. Bueno, Leonel Fernández, y también quiero mostrarte también el video de él con el nuevo merengue que sacó con Peña Suazo, con Leonel hasta la tambora. ¿Tú lo habías visto esto? Mira esto. Si el PLD es arriba, hoy se lo agradece a él. Si el PLD es arriba, hoy se lo agradece a él. Era un partido pequeño y lo hizo grande Leonel. Era un partido pequeño y lo hizo grande Leonel. ¿Cómo va a matar? Con Leonel la tambora. Con Leonel la tambora. ¡Cántelo! Con Leonel la tambora. Estaba tocando la tambora. Y aquí no lo distingo. No, ahí estaban tocando tambora. Yo te voy a enseñar. Leonel, yo creo que gente que nunca ha tocado una tambora, incluyendo al propio Fernández, pero fíjate. Bueno, parece que ninguna de las tamboras tenía la soguita para enganchársela en el cuello, pero ahí yo veo que tienen tambora Leonel Fernández, el hijo, Omar. Ahí está Franklin Almeida, nada más y nada menos que una tambora, y que no podía faltar el Jay Payano. Míralo ahí donde están ellos. Sí, esas son... ¿Y quiénes son esos? ¿Los mameros del PLD? Bueno... ¿Un nuevo grupo? Peña Suazo, pero Peña Suazo está como gordito. Pero... No, pero el presidente también. Director de los mameros del PLD en acción. Está buena. No, está interesante. A lo que se pone la gente, señores. ¿Tú cuando usted está detrás de algo... Te hace cosas... Hasta Franklin Almeida, un hombre que Franklin Almeida, en una actividad así tocando... No. Hay políticos que a ti te da trabajo, que a ti te da brega hasta vislumbrarlo haciéndole gracia a un niño. ¿Tú no crees que eso pasa así? Así es la cosa. Mira, pero tú sabes que seguimos hablando con respecto a lo que son las actividades políticas del fin de semana. ¿Qué estaba haciendo el presidente Medina mientras sucedían estos mientras el presidente Fernández estaba en la calle? Bueno, él estuvo en Los Martínez de Ocoa. Mírenlo ahí, señores. Es el presidente que, según tenemos entendido, rompió un descanso que tenía programado llevar a cabo, o el asunto quizá por prescripción médica o por no exponerse a lo que pudiera agravarle su dermatitis. Vemos que este fin de semana el hombre salió para Los Martínez de Ocoa y allá hizo su habitual visita sorpresa de los fines de semana. El problema está que el pulso no... Mira, no, todavía la dermatitis se le nota, sí, porque mira, está colorado. Sí. Pero mientras el presidente estaba en Ocoa, los maestros estaban concentrados pidiéndole 4 años más. Es un pulso, ¿viste? No, es un pulso. Es un pulso que están echando. Leonel, por un lado, comiendo dumpling y comiendo chicharrones, y el presidente Medina haciendo lo que es su cotidianidad, pero mientras tanto la gente que están junto a él promoviendo. Bueno, siguen promoviendo y publicando. Mira esa primera plana del periódico El Caribe. Dos noticias sobre la reelección. Lo de Peralta y lo de los maestros. Ambas cosas al mismo tiempo. Y...
No, es que ese definitivamente es el tema del momento, y hasta que no se definan las cosas en los próximos días, los titulares, los principales programas de panel, de análisis, van a estar comentando esta situación que vive el Partido de la Liberación Dominicana, donde si no fuera por la limitación constitucional, posiblemente no sea un tema tan trascendente en la República Dominicana. Uh-huh. Claro. No lo sea. Y la palabra empeñada del presidente, que yo he dicho, esas posiciones no son de principio y no puede ser un arma a utilizar para sutilmente presionarlo para que no tome ninguna decisión respecto a si se reelige o no. Porque todo el mundo sabe que hay cosas en política que es en un momento determinado y que posteriormente puede cambiar. Yo le preguntaba al doctor Jacín cuando él dice que a lo mejor el presidente no toma la decisión de reelegir si quiere irse a su casa con unos niveles de aceptaciones sin precedentes en República Dominicana, y qué se gana con eso. Otro dice que quiere irse así para volver en el 20. Lo que pasa es que en política usted no puede arriesgarlo todo. Ni apostar a 4 años. No, mire, 4 años pasan muchas cosas. Yo digo que si Leonel Fernández gana la presidencia de la República, a partir de las experiencias de los gobiernos de Leonel, yo creo que Leonel no le dejaría un panorama muy apropiado para que a Danilo pudiera volver a aspirar. Recuerda que cuando la impopularidad y las acusaciones el clima que dejó el doctor Leonel Fernández después de su primer periodo de gobierno y las múltiples acusaciones, más el surgimiento de la candidatura de Hipólito Mejía, comparado con lo que era unas conductas criticables dentro de lo que era el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, fue algo que incidió negativamente dentro de lo que fue las aspiraciones de Danilo Medina a ser presidente la primera vez que intentó buscarlo. Bueno, ya está por aquí Félix de Sena. Vamos a hacer nuestra pausa y en breve la información deportiva.